pobrecito, ¿no? Porque se hablaron toda la noche, China. Claro, no durmieron. Si hablaron toda la noche, al día siguiente el pobre loco Barra se ha manejado muerto de sueño. Colita asegura que solo conversó con el loco cuando se reencontraron para limar asperezas y niega que atraviese crisis con su pareja, Miguel Hidalgo. Bueno, claro, lo que pasa es que el Zorro dijo una cosa. Lo raro es que Tinza después habló con él y él en el enlace con nosotros no se corrigió. Entonces hay un cruce ahí medio raro, pero bueno. Me parece que ella dice, no pasé noche con Vargas, está molesta por declaraciones del Zorro. ¿Y no dice nada de mí? No. Juan no se quedó a dormir, ahí está. Y cuadra a Tomate Barraza. Tirsa Clara, confesión del Zorro en el valor de la verdad. Pereira, ¿puedo hablar? Tomate, Juan Manuel me buscó, pero no se quedó a dormir. Reconoce que Vargas estuvo en su casa. Ambos nos perdonamos. Indicó. Ahora, lo que pasa es que si esta conversación se extendió hasta el día siguiente y no se quedó a dormir, pero digamos que salió de día, asumamos un poquito, ¿no? No estamos diciendo qué pasó, no sabemos lo que ha pasado nosotros, no tengo la menor idea de lo que ha sucedido, no traje mi bola de cristal, pero bueno, ella dice que la conversación se extendió bastante, que conversaron toda la noche, entonces probablemente Juan Manuel se tiene que haber ido manejando un muerto sueño, ¿no? Cecilia, ¿podría aclarar este tema de una vez o más adelante? Porque ya están mis abogados aquí, ¿no? Ah, no. Sí. Con abogados. Pisa Lozano, Juan Manuel nos mintió a las 3. ¿Qué tal Juan Manuel, no? ¿Cuál es 3? Blanca, Pisa y Tania. Ese, Ah, claro, porque él siempre decía estoy soltero. ¿Y no puede tener amigas? Entonces después aparecía otro. ¡Uy! Pisa Lozano explotó. Gracias a Manuel Vargas, Tirsa lo que es. Tirsa confirma que ambos se pidieron perdón. Retroceda, señor director, para ver la contracara de Alba. No, mentira, tiene exige platito, que no especulen sobre el encuentro que tuvo con el loco Vargas y reclama que no la vinculen más con el futbolista. Él no se quedó a dormir en mi casa. Eso es mentira, reclamó. Ay, necesito una lupa. Bueno, claro, lo que pasa es que ayer recibimos nosotros una llamada telefónica de parte de Tirsa queriendo aclarar el tema del encuentro, el susodicho encuentro que salió nuevamente a flote tras el valor de la verdad de Zorro Supe. Ella estaba muy molesta, decía que la información estaba cruzada, que no era la correcta. Entonces, bastante efervescente, nos corrigió y dijo que el loco no durmió como se había dicho. Conversaron, se juntaron, pero que el encuentro no fue lo que la gente está asumiendo que terminó siendo. Por eso las portadas de los diarios del día de hoy, chicas. Estamos haciendo portadas otra vez. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo rebotan las noticias de películas? Bueno, con respecto a este tema, donde se me ve involucrado el día de ayer, solamente puedo adelantar una cosa. Cuando yo era reportero de Amor, todo el mundo sabe que he estado más de 4 años ahí, se especularon muchísimas cosas, se especularon. Entonces yo lo que voy a aclarar, lo voy a hacer más tarde, porque como le dije ayer a Yasmín, ¿no? Si yo en algún momento he mancillado o de repente incomodado a la señora Tirsa Lozano, yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas, pero particularmente yo no siento que la haya ofendido. Yo no siento eso, ni siento que tampoco haya hablado mal de ella, ni mal de nadie, ni afirmado. Yo no he afirmado nada. No lo he afirmado porque no tengo pruebas, no tengo cómo afirmarlo. ¿Cómo afirmar algo que yo no sé? Pero obviamente entiendo la molestia de ella, debe estar muy, muy cargada con todas estas cosas. Particularmente no somos amigos, pero siempre ha habido una buena química, una buena relación. Una buena relación, no tanto con ella como con su mamá Montserrat, pero descarto totalmente la posibilidad. Esto empezó desde un rumor hace más de 2 años, ¿no? Pero obviamente sé particularmente que afirmar algo sin pruebas, obviamente es meterme a un problema y sobre todo a un delito, porque eso es difamación, ¿no? Estás difamando a una persona y obviamente no lo he hecho, pero vuelvo a repetir. Ayer yo me comuniqué con Yasmín porque yo no tengo el teléfono de la señora Lozano
mentí, solamente le dije, si en algún momento ha pasado algo que le he incomodado, yo le pido totalmente la disculpa. No es lo mismo, no es lo mismo ver que sentir. De repente ella ha sentido eso, yo no lo he sentido, pero igual